de saludarles una vez más, como todos los días, a quienes están en la transmisión de nuestro programa eh, hoy día con un invitado muy querido para todos ustedes y también para mí. Gracias para, por acompañarnos. Eh, los días viernes, ya saben, no mostramos o no saludamos a quienes están en la transmisión, pero lo vamos poniendo los saludos en la parte inferior. Ya saben cómo funcionan nuestras entrevistas. Eh, le hacemos preguntas al entrevistado y ustedes también pueden hacer preguntas. Ya veo varias preguntas eh, que ustedes han formulado. Permítanme contarles, como siempre al comenzar, las actividades y los programas que vienen. Eh, mañana sábado estaremos con Mary eh, en el sexto tema del libro de Gálatas. Estaremos hablando del fruto del espíritu, la segunda parte del capítulo 5. El día domingo estaremos, como es habitual, con nuestro programa Conversemos. Y el día domingo estaremos comenzando el curso Inteligencia Artificial para Escritores, que comienza a las 6 de la tarde. Son cuatro clases, así que los invito a los que todavía no se han inscrito a que puedan inscribirse dicho esto vamos a decir que nuestro invitado de hoy es un invitado que ya conocen queremos eh, ponerlo en la pantalla Juan Ramón Junqueras Vitas un gusto en saludarte Juan Ramón qué tal cómo estás Miguel Ángel muy bien cómo estás tú un gusto de verte Bien, bien, muy contento de volver a estar en este canal que tantas alegrías me da y tanto conocimiento conservo de cada uno de los vídeos. Bueno, muchas gracias. Eh, Juan Ramón, aquí una buena cantidad de personas de, que siguen el canal te conocen, pero por si hubiera alguna persona que no te conociera, te hacemos la misma pregunta que le hacemos a todo el mundo al comenzar: ¿Quién eres? Qué haces, dónde vives o lo que quieras contarnos para que te conozcamos un poco más. Pues ya sabéis que soy Juan Ramón Junqueras Vitas, eh, soy nací en, en España, en Zaragoza, una de las capitales del de Reino de España. Eh, estudié teología en la facultad adventista en el seminario de Sagunto y en la facultad adventista de Colons en Francia y después de un periplo eh, trabajando para la iglesia una iglesia hispana en Ginebra volvimos aquí a España y estuvimos dos cuatro, cuatro años eh, trabajando en la iglesia de Torrero en Zaragoza después vi que no era capaz de dar la talla, digamos, en, en lo que a el aconsejamiento pastoral se refiere y por honestidad tuve que marcharme. Mm, he tenido varios trabajos, he tenido empresas y ahora pues estoy eh, colaborando con algunos medios, um, estoy escribiendo, he vuelto a escribir, voy a intentar que ese sueño que te conté eh, cuando estuvimos juntos se haga realidad, escribir una novela sobre el supuesto hijo de Judas. Así bueno. que, bueno, en esos proyectos estoy, estoy voy a re rehabilitar o revitalizar mi canal de YouTube. Lo he llamado el jesuano gruñón. Es que Creo sí, que bueno. cualquier jesuano tiene el derecho a gruñir cuando las cosas... Que no le gustan, siempre con claro. educación y con respeto, pero hay que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, marcar caminos distintos que puedan ser mejores, al menos oh. que se intenten. ¿no? Así que en eso estoy. A mí me encanta lo de Jesuano Gruñón, me, me reí mucho cuando <laughs> me contaste, o cuando vi el link, Jesuano Gruñón. <laughs> sí, sí. Bueno. A ver, en el, en el canal aún no he subido vídeos gruñones. Tengo yeah. intención de empezar ya y además creo que el primer episodio uh, os va a parecer muy divertido. Bueno, ¿sabes que tú, so, solo, tú.? Solo anuncio que es a raíz de que durante tanto tiempo me han llamado, uh, pues, enviado del diablo, hijo de <laughs> Satanás, me han dicho, Jehová te reprenda, como se le dice a Satanás wow. en el mundo, Y. Y quizá algún día puede ser que al despertarme en la cama me levante vaya al baño me mire el espejo y tenga cuernos. <laughs> me, sabes que me recuerdas mucho a, a alguien que vamos a entrevistar en enero a un ex sacerdote jesuita que tiene el, el mismo incluso el mismo tono de voz tuyo. Eh, es que me dicen siempre que tengo voz de cura. Sí, de hecho, conversamos hace unos días y, y dije, me recuerda a Juan Ramón. Bueno, tú te has hecho famoso en, en mi canal y en otros canales por tu expresión jesuano. ¿Puedes contarnos por qué es tan importante ser jesuano versus ser cristiano? Sí, a ver, yo creo que llamarse jesuano no es mejor que llamarse cristiano. Es mejor para mí, porque es como pretender un reseteo, un empezar de cero y nacer de nuevo con, o sea, quita, habiendo quitado desaparecidas las excrecencias que el cristianismo ha ido incluyendo en su mastodóntica historia. Eh, y la lentitud con la que ahora eh, trabaja, vive, ayuda. Entonces, a mí que le doy muchísima importancia a la lingüística y a la etimología, me dio la impresión de que partir de cero, no negando el término cristianismo, sino adoptando otro que me lleva derechamente hacia la persona. De Jesús de Nazaret y no hacia las instituciones que se han montado alrededor de su figura, pues yo no lo he hecho ni por divertido ni por famosear. Hay, hay no, alguna sí. persona en, en Facebook que me dice que quiero hacerme famoso inventándome cosas y diciendo, llamando uh, al, al, al movimiento que estoy crean, creando de una forma grosera. Ellos eh, ya sabes, siempre he dicho que si jesuano, porque lleve la terminación ano, eh, es grosero, pues cristiano también lo es, ¿no? Entonces, eh, es algo como, es el, ¿sabes? El, serno, el sesgo cognitivo, es sí. decir, el, el sesgo de conocimiento. Eh, yo ya sé lo que pienso, además, quiero seguir siempre pensando lo mismo. Y lo que voy a hacer es que todo nuevo y herético, no solamente lo descarto, porque eso es primordial. Si lo ves malo, descártalo, pero solo porque suena distinto, porque es novedoso, eh, no solo lo descarto, sino que tiro contra la presa, ¿no? O sea, voy a difamar cuando yo no quiero fama para nada. Eh, claro. eh, tuve, tuve fama. Hace 14 años, cuando empecé en Facebook y se me comió la fama, yo no quiero jamás, nunca más repetir eso. Siempre he sido muy respetuoso, pero ahora soy empalagosamente respetuoso. No, mm. no quiero eh, eh, controversias, simplemente quiero contar lo que creo y si a alguien algo, aunque sea minúsculo, le vale. Pues mil sobre hojuelas. Así que el, el... para mí, Jesuano es aquel cuyo referente es Jesús de Nazaret. La persona de Jesús de Nazaret. El ser humano que fue Jesús de Nazaret. El problema es que el cristianismo, que proviene de la palabra Cristos, que es el ungido, fantástico, pero ha relevado a Jesús de Nazaret, al sí. ser humano prácticamente al ostracismo. Y se lo ha incluido en una institución que se ha convertido en algo esclerótico, inmovilista, paralizada, y por lo tanto yo quiero hacer otra cosa. Y si para mover a la gente hace falta inventarse una tontería como jesuano, pues lo haré. O sea, digamos que a muchas personas, entre ellas a mí, Jesuano me, me da mucho más sentido, me da más lógica, porque yo, perdóname, estoy harto de cristianismo, harto de, de estructuras, de, de movimientos, eh, como tú dijiste, arterios cloróticos, porque finalmente no te permiten la idea de movimiento. Y volve, Ahí vamos a la pregunta que es parte de lo que nos preocupa para, el, para la entrevista de hoy. Queremos contrastar Jesús y religión. ¿Es que la religión ha matado a Jesús? ¿O Jesús ha desaparecido en la religión? En la religión cristiana, entiendo. Claro, claro. Sí, eso es. Mira, lo que creo es que Jesús de Nazaret, jamás si si la religión cristiana mata a jesús de nazaret o lo aparta le están haciendo un favor yo hace unas semanas publiqué un meme en el que decía algo así como eh, jesús soñó con el reinado de dios y cuando despertó, tuvo que soportar a las iglesias. Entonces, yo creo que le hacen un favor si mmm, hablan poco de él, de la forma en que habla. Jesús de Nazaret, estoy convencido, y los evangelios me, la, me lo muestran claramente, que jamás tuvo la intención de mmm, crear una nueva religión. Jesús, según sus palabras mismas, he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Correcto. Jesús tenía la intención de reformar, de reconstruir, de rehabilitar el judaísmo. Jesús Correcto. fue un judío desde que nació hasta que murió. Correcto. Y por lo tanto, religión y Jesús desde el principio tienen muy poco que ver. Es más, una buena parte de su ministerio se dedicó a ir contra los muchos aspectos de la religión que él mismo practicaba y que entendía que eran negativos y que hacían daño a las personas. Y lo dijo además a la cara a los representantes de esa religión. Así que yo creo que religión y Jesús de Nazaret no se han llevado nunca muy bien. ¿Qué es lo que, qué es lo que más mal hace la religión? ¿Cuál, cuál ha sido el, el problema mayor de la religión? Entender su, su propia naturaleza. Cuando yeah. algo se institucionaliza, tiende a perder su esencia y la frescura. ¿Tú te imaginas hoy por hoy a los cristianos o a los jesuanos con el mismo entusiasmo con el que las gentes de la Palestina del siglo I descubrían a Jesús de Nazaret? Ha perdido la frescura. ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido a su persona. Y hay una frase que me marcó a fuego y me gusta muchísimo de José Antonio Pagola, el, oh, el escritor, sí. el sacerdote y escritor jesuita. También me sí. han llamado muchas veces eh, jesuita sí. infiltrado que dice que necesitamos, le he repetido un millón de veces en mis publicaciones, necesitamos recuperar a Jesús de Nazaret. Y eso es cierto. Sí, sí. Y eso no pasa por mmm, componendas, con intentar bailar a dos aguas, con tirarse al río y guardar la ropa. No, 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 no. Eso es un cambio radical, es una reforma. Ojalá fuese cierto, de verdad, el lema de la reforma, Ecclesia claro. semper reformanda. Eso claro. es lo que pretendió Jesús de Nazaret y después invitó a sus discípulos, a sus amigos a seguir su ejemplo y a ir expandiendo la única iglesia verdadera, que es la iglesia apostólica del Nuevo Testamento. Y creo que solo hay una y a la que se pueden adherir absolutamente todas las personas que eh, frecuentan congregaciones, iglesias, pero la pretensión primera de Jesús fue que se predicase el Evangelio de las Buenas Nuevas, que es a lo que Él vino, porque Jesús de Nazaret se hace consciente una vez que tiene uso de razón y el Padre va comunicándose con Él, su Padre y nuestro Padre, se hace consciente de lo que para lo que ha nacido es para predicar las buenas nuevas del reinado de Dios. Correcto. No a crear una nueva religión. Y los apóstoles y Pablo y la segunda generación y la tercera también lo tenían claro. No se llamaban Iglesia Cristiana, empezaron no. llamándose los del camino porque los veían siempre en los caminos andando no, no, no. A las, hacia las diversas poblaciones para predicar no, no, no. el Evangelio del reinado de Dios y de las buenas nuevas. Y después acabaron llamándose cristianos, pero no iglesia cristiana. La iglesia cristiana nace muchísimo más tarde. La iglesia apostólica del Nuevo Testamento nace con los primeros discípulos amigos de Jesús que se proponen seguir la orden del Maestro y es ir y predicar a todas las naciones, tribus y lenguas las buenas noticias de salvación. O sea, de alguna forma la religión ha secuestrado el objetivo de Jesucristo, la misión de Jesús. ¿Te parece? Estoy completamente de acuerdo. Y además lo ha hecho muy bien. Sí. Porque eh, poco a poco lo que se ha ido instaurando es que lo, lo, las características típicas de una religión o de una denominación son las cosas en las que creen. Es decir, los dogmas, las claro. doctrinas. Correcto. Una vez, una vez encarcelado Jesús, en ese dilema de qué doctrinas tengo que escoger para pertenecer al reinado de Dios, Jesús queda encarcelado entre ellas y por claro. lo tanto es secuestrado y desaparece. Y ya no importa lo que predicase Jesús de Nazaret. Ahora es muy importante predicar lo que mi iglesia o denominación cree. Claro. La Trinidad. La Trinidad. Levítico 11, Levítico 11. El sábado, el sábado. Es decir, lo que le interesa a mi confesión es lo importante. Lo basaremos en algunos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero no seguiremos a Jesús del todo. Correcto. Y eso hace que la propia iglesia la propia comunidad de creyentes que debería ir siempre hacia adelante, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Ostras, claro. este, texto, este texto del Apocalipsis eh, se nos ha olvidado mucho, ¿eh? oh, sí. seguir al sí. Cordero por donde quiera que va. Claro. No al presidente de una unión o de una división o de la asociación general o claro. al jefe de los testigos de Jehová o de los evangélicos. No, 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 no. no, no. no. Y siguen los 144.000, siguen al Cordero, es decir, Correcto. a Jesús de Nazaret, a nuestro Redentor y Salvador, lo siguen por donde quiera que va. ¿Y Correcto. cómo sabemos nosotros por dónde va Jesús? Pues por dónde fue en los evangelios. ¿Qué claro. hizo en los evangelios? Claro. ¿Cuál fue su proyecto de reinado de Dios y de vida? Eso es seguir a Jesús por donde quiera que va. Bueno, ahí, ahí me da pie para otra pregunta que eh, la otra vez quise hacértela, pero no alcanzamos. He estado en estos días en una disputa, yo no, porque yo no, no suelo discutir, sino alguien, un teólogo, me ha estado escribiendo, porque yo mencioné en algún video ese análisis que hiciste sobre Raca. Eh, sí. Y entonces eh, insisten en que Raca es cabeza hueca, así literal, y que no implica lo que tú sugieres. ¿Puedes explicarnos ese versículo de Mateo? No, mira, bueno, si, si quieres... Explico algún resumen de lo que sí? contaba, pero lo que sí me gustaría es que la persona que te ha contactado simplemente vaya a un um, diccionario de hebreo, arameo, no tenemos, pero de hebreo busque la palabra raka y diga y lea lo que dice ese diccionario. Al castellano sobre el término raca. Y la primera acepción es suave. Claro. No claro, cabeza hueca. Claro. ¿Tú crees, tú crees que Jesús hubiera podido decir: el que llama raca a su hermano es reo de juicio, si raca significase cabeza hueca? No. Es decir, porque alguien sea torpe, ¿va a ser juzgado por Dios por eso? Correcto. Lo que sí se me ocurre es que Jesús de Nazaret podría decir: se está haciendo reo de juicio a alguien que le llama a otro maricón. Claro. Eso sí. ¿Vale? Entonces, Correcto. resumidísimo: raca significa suave. Los. Eh, los eh, judíos de la Palestina del siglo I tenían por costumbre llamar raca suave a los homosexuales o a los afeminados, que no tiene por qué ser lo mismo. Un homosexual es una persona que siente una atracción por otra persona de su mismo sexo, sea hombre o mujer, cada uno de los cuales, y... Eh, 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 ¿Qué iba a decir? Uh, y eh, eh, Raká significa eh, no solo esto, sino afeminado, es decir, un varón que tiene maneras más propias Pero de la mujer. A mí me lo han llamado muchas veces. A toda honra, ¿eh? me encanta. Me encanta ser más femenino que masculino. A algunas personas no les gustará, pero a mí sí, porque creo que tiene algunas virtudes a incorporar a nuestra claro. heterosexualidad, ¿vale? Correcto. Y eh, heteromachurilidad, lo llamaría yo. Entonces. Bueno, es decir, hay que es explicar suave. este término porque en Latinoamérica no se conoce. Machilura. Claro. Sí, machirulo es el hombretón este eh, testicular, ¿no? Claro. Eh, que, que lleno de testosterona se comporta como un orangután. ¿no? Entonces eh, eso en España eh, o en español es machirulo. Entonces, fíjate si es mmm, antiguo el término raca incluido en las escrituras que a Raquel se la llama raka sí. porque es hermosa y suave es decir Perfecto. delicada Raquel era raka así que a ver que no me digan ahora que esto lo que significa es cabeza hueca Va. el problema, entonces el, el problema, dime dime, ¿sí? dime 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 el pregunta, problema dime, es dime. o sea a mí a mí yo te entendí perfectamente la explicación y yo di la misma explicación que tú das o sea, el problema es ¿En qué hemos convertido a Jesús? Lo hemos convertido en perseguidor de homosexuales, en racista, en discriminador, en excluyente, en violento. ¿Sí? Hemos hecho de Jesús una parodia, hemos hecho de Jesús un, un expertento, no lo que Jesús realmente es. Y lo, y lo que es el Padre también, porque no olvidemos que Jesús viene a mostrarnos al Padre. Juan 17, 3. Claro, pero... Importantísimo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo como tu enviado. Esos son los roles. Jesús vino a mostrar al Padre, a darnos a conocer al Padre. Así que si Jesús... No es ni invasivo, ni, persegui ni perseguidor, ni cazador de homosexuales, ni asesino de adúlteras. Eh, si no es todo eso, el Padre tampoco. Porque Él, Jesús, vino a mostrarnos cómo era el Padre. Desde luego que me parece el peor, es preferible que el cristianismo no hable de Jesús, que renuncie a Jesús. Que lo aparte de su mensaje, que, que lo haga pasar por la bestialidad que no fue. Al contrario, Jesús no persiguió a nadie, es decir, que Jesús, es, es, es verdad que Jesús alzó la voz muchas veces en contra de los que perseguían, de los claro. que ponían carga encima de los débiles y no eran capaz de ni siquiera hacer una milla eh, para para salvar a alguien eh, que tenían más aprecio a los burros que se caían en una zanja que a una persona a un ser humano vale a esos sí que les dedicó epítetos muy duros y muy fuertes siempre con la intención de recuperarlos porque sí, Jesús no, no son jamás insultante Claro, jamás tiraba a matar, nunca. Entonces, el problema es que si pervertimos el mensaje de Jesús, que queda claramente y explícitamente detallado en los Evangelios, estamos tirándonos un disparo en la sien. Es sí. mejor que despejemos toda duda. De nuestras religiones y de nuestras historias. Sin Jesús no somos nada. Y eso no significa tener a Cristo en nuestro apellido. Lo que significa es seguirlo por donde quiera que va. Si tú dices que haces lo que haces en el nombre de Jesús, tendrá que ser verdad. Verdad que Él hizo. Eso que tú estás haciendo. Y a mí me parece que algunas personas, a mi entender y a mi juicio bastantes personas, están empleando a Jesús para confirmar su sesgo, para justificar lo que están haciendo. Por ejemplo, expulsar a una persona de una congregación o denominación porque no cree exactamente igual que los demás. Eso lo hicieron con Jesús. No oh. lo hizo Jesús con ellos. Claro. A Jesús lo expulsaron a golpes y a empujones de la sinagoga y estuvieron a punto de despeñarlo. Claro. Así que si tú quieres expulsar a un miembro de tu congregación de ella, no, no metas en que... el nombre de Jesús porque no es verdad. Es falso. No digo que sea mentira, porque puede ser que lo creas equivocadamente, pero es un error. Sí, o sea, lo, lo, a mí lo que me sorprende es la ligereza con la cual tomamos el nombre de Jesús para hacer todo ese tipo de cosas. Hmm. Porque es una ligereza. Yo recuerdo la universidad, eh, la Universidad de Concepción en Chile, donde yo estudié, la segunda universidad. Tuve un compañero comunista en clase que nos hicimos muy amigos, y él me decía: Me dijo un día, Yo no podría ser cristiano con un Dios tan soberbio como el que ustedes tienen. Y yo me, se me, se me cayó la cara porque nunca habíamos hablado de Dios hasta esa vez. Y, y, y después pensando, dije: Tiene toda la razón. Yo tampoco podría creer en el Dios que a él le han presentado. No podría creer en ese Jesús discriminador, maltratador, señalador, eh, eh, perseguidor de homosexuales, de adúltera. No podría creer en un Jesús así. Pero es el Jesús que hemos construido, que se ha construido a partir de la religión. Ahora, ¿cómo salvamos esta distancia de este Jesús que está por un lado y esta religión que está por otro lado? ¿Qué hacemos? los jesuanos para mostrar a otro Jesús. Bueno, para empezar con mucho sacrificio, en el sentido de que si de forma radical quieres seguir el mensaje y tener como referente la vida de Jesús de Nazaret, quizá haya personas en tu congregación. Que te hagan la vida imposible, que te releguen al ostracismo. No, no a lo de mí, ¿eh? Yo jamás paso por víctima, no me victimizo, no quiero ser un ser sufriente, yo no me considero así. A mí pueden insultarme, relegarme, mandarme al ostracismo, que yo no me sentiré, me sentiré defraudado o decepcionado, pero nunca he ido, no me va. Pero quizá tú debas reflexionar y es importante que lo hagas y que llegues a la conclusión de que quizá cuando hagas esto de forma radical, haya amigos que pierdas, puede ser, quizá después los recuperes, porque vean en tu ejemplo lo que tú estás intentando vivir. Pero la primera impresión suele ser de rechazo. Como le pasó al propio Jesús, claro. le ocurrió a él, ¿cómo no nos va a ocurrir a nosotros? Claro, si uno en su congregación dice que es imposible, lo dice en voz alta, en un grupo de personas o predicando, da igual, desde el púlpito. Si uno dice que no cree en absoluto, que Dios mandase el diluvio, inmediatamente va a tener una parte de esa congregación que lo va a llamar hereje, monstruo, mmm, eh, que Dios te reprenda, etcétera, etcétera. Y es inevitable. Entonces, si quieres vivirlo, si estás dispuesto a vivir eso, fantástico, te aplaudo y te abrazo. Claro. Pero que seas consciente de que puede ocurrir. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que decía antes de los 144.000, seguir al cordero por donde quiera que va. Yo, hay veces que me habrán visto algunos de mis compañeros en Facebook que yo me dejo insultar, me dejo reprender, permito que se digan cosas que son falsas de mí como que quiero crear un nuevo movimiento, etcétera, etcétera. Yo lo yo de mí lo consiento todo. Lo que no consiento nunca es que se produzcan insultos o menosprecios a la gente de la comunidad, porque no lo merecen. Porque claro. si alguien tiene la culpa, soy yo. Así que lo hagan conmigo porque les contestaré con el más absoluto de los respetos. No pasa nada. Hay que saber enfrentar la crítica hasta un cierto punto también. Quiero decir, no hace falta pegarse 18 días seguidos en un hilo de Facebook o de YouTube debatiendo con una persona, porque no, normalmente a la hora y media ya han quedado claras las posiciones y hemos podido o hemos tenido la oportunidad de aprender el uno del otro. Así que igual con hora y media basta. No hace falta estar constantemente contestando a comentarios que tienen creo por objetivo enmarañarte en un montón de debates disléxicos y que por lo tanto te, te van a desviar del objetivo que tú tienes, que es mostrar al Padre del Cielo y a su enviado Jesús de Nazaret. Así que intentar imitar en la medida de nuestras posibilidades a ese Jesús de Nazaret. Hay mucha gente que me dice, es que muestras a un Dios tan tierno que es ternero. Digo, bueno, a ver, ternero no será, pero que prefirió morir por no hacer daño, siendo claro. que quizá Jesús podría haber reclamado al Padre, mándame esos arcángeles de claro, espada como, y escudo aquí. Como querían los discípulos. ¿Por qué podía? Porque tenía una relación extensísima, intensísima con el Padre. Eh, seguramente si el Padre hubiera preconocido que Jesús en los últimos momentos de su vida iba a pedirle espada y escudo, pues quizá no hubiéramos tenido Salvador y ni siquiera hubiera habido creación por parte de Dios, pero Dios sí sabía, porque lo vio, que iba a asumir hasta sus últimas consecuencias su misión de enviado para mostrar al verdadero, padre, eh, al verdadero padre, ese padre que se había distorsionado por completo a medida que fue pasando el Antiguo Testamento y nos encontramos en los tiempos de la Palestina del siglo X. Entonces, a mí mi, el camino lo marca Jesús, Él llega hasta donde puedas. Intenta tratar con el mayor cariño posible que te sea posible a las personas que debaten contigo y que incluso te increpan o te insultan. Fíjate si vuelves la tortilla, de ahí, de ahí la, la eh, esas palabras de Jesús de si te dan en una mejilla, pon la otra. Jesús no daba la otra mejilla, literalmente. ¿eh? Jesús, cuando el bruto del, del Sanedrín, sí. el, el sicario de sí. los sacerdotes, le pega un bofetón, Jesús no se calla como un ternero. Claro. Jesús le dice: Oye, a ver, si he dicho mal, vale, pero si no he dicho mal, ¿por qué me pegas? Es decir, está reaccionando está invitándolo claro, no es, no a que sea consciente, claro a que sea consciente de lo que es y de lo que no di, debiera ser así que debatir con otro y responder yo creo que es nuestro deber porque claro. hemos sido llamados entiendo yo a predicar el evangelio de las buenas nuevas claro. y si a ti te dicen que eres muy tierno y muy Cobardillo, porque hablas solo de un Dios compasivo y misericordioso que acepta a todos y que a todos quiere, pues estás desvalorizando el Evangelio, contesta con respeto, claro. con cortesía, pero contesta... Di tus argumentos, muestra a Jesús, muestra a todas las veces en el Antiguo Testamento que Dios llama a Israel hijo, hijos míos, hijitos. Bueno, el Nuevo Testamento está absolutamente plagado. El último apóstol vivo, que es Juan, llama a sus hermanos hijitos. Sí. Ah, eso no es cariñoso, es que eso es puro amor. Y a veces parece claro. que algunas personas... El hijo del trueno. El rencor del Padre. Ver, me la han hecho, me han puesto en este embolado y tienen que pagar. Pues no, Jesús no mostró al Padre así. No, no digo yo, pero Juan tiene una transformación extraordinaria que de hijo del trueno ¿Ten? les dice hijitos. Mira, se nos han ido ya, oye, contigo Juan Ramón se nos va el, el tiempo muy rápido. Se nos han ido 41 no, minutos. Está no, bien, ¿no? Perdón. Estoy contento. Eh, voy a volver a mirar el video porque hay una cantidad de frases que has dicho. Voy a darle oportunidad a, las a algunas preguntas, que hay 18 preguntas Genial. que he separado. Toño Ramírez de Chile dice, eh, Juan Ramón, ¿crees que el cristianismo ortodoxo, Legalista puede cambiar su forma de presentar al Jesús que llamó amigo a Judas. Mm, a ver, yo distinguiría los dos términos ortodoxo y legalista, correcto, porque normalmente no, el ortodoxo puede serlo para él, pero no tiene la necesidad de imponer su ortodoxia a los demás. Correcto. Normalmente el legalista no cumple eso. Normalmente el legalista, como eran por ejemplo los fariseos, tiende a que lo que él cree ha de ser impuesto en los demás. Y además, habitualmente, el legalista acaba cansándose, extenuándose y relajando la legalidad mientras que ha impuesto a otros cargas que él mismo no puede soportar, que es no, exactamente claro. el texto que enunciaba antes. Imponen cargas a los demás que ellos mismos no pueden cumplir. Entonces, Corre. a un legalista, yo solo le deseo la conversión. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo de verdad. Y no quiero parecer aquí... Eh, pontífice de nada yo no pontifico nunca yo siempre em, empiezo mis frases con yo creo eso también me lo critican ¿eh? porque me dicen que claro yo creo lo que tú crees todo lo que tú crees no yo creo en el sentido de que nunca estoy seguro de que de que lo que esté diciendo es la pura verdad porque creo que no puedo no sé no me digan no con la frase yo creo yo, yo, yo... Sí, cuando yo empiezo mis frases diciendo, bueno, yo creo que esto parece que dice esto otro. Entonces, entienden que cuando digo yo creo, es que lo que estoy imponiendo es mi creencia. Y lo que yo estoy intentando hacer es hacer ver precisamente que lo que yo estoy diciendo dudo hasta yo mismo. Por eso digo creo, no claro. pontifico. Bueno, entonces, para mí me parece que el legalista, para cambiar su forma de presentar al Jesús que llamó amigo a Judas, te agradezco muchísimo, Toño Ramírez, en la referencia a, al, al libro que publiqué hace unos años, libro, sí. me, me, eh, me emociona que haya personas aún que se acuerden de estas cosas. Bueno, pues el legalista ha de nacer de nuevo. Tiene que nacer. Tiene que nacer por su bien, por el bien de su comunidad, por el bien de su familia, por el bien de todo el mundo. Yo, hay amigos comunes a los que les he oído en algunos de sus vídeos que él antes era fariseo. Correcto. Y que era el más legalista de los legalistas y que hacía imposible la vida a su propia familia. Correcto. Y que cuando se le cayeron las escamas de los ojos, a través de la paciencia, dice él, que tuvo su, su mujer, su pareja, su compañera, cuando se le cayeron las esquemas, se dio cuenta enseguida, dijo: ¿Pero qué estaba haciendo todo este tiempo? Y su familia empezó a curarse. Y se curó. Bueno, pues eso, ese es el tránsito que ha de discurrir un legalista, un fariseo. Decía yo en otro vídeo de otra entrevista de otro youtuber que yo no he, no he tenido la necesidad de eh, caerme al suelo como se cayó Pablo de Tarso iluminado por, por la luz de Jesús porque nunca he sido legalista, eh, ni he sentido la necesidad de imponer mis convicciones a nadie, proponer sí, imponer no. Entonces, yo no conozco qué es ese tránsito, pero sí que he conocido a muchos legalistas que cuando han dejado de serlo, me han confesado que en ese momento han descubierto la felicidad en Dios la shalom en Dios, el bienestar en Dios, las ganas de ir conociendo más de ese Dios, que es lo que nos provocó Jesús de Nazaret, y Por que ahí. ya no quiere saber nada de eso. Y no ser legalista no es ser libertino, sentirse libre en Dios, libre no, en no. Jesús, no es caer en el libertinaje, porque no tienes ninguna gana de caer en el libertinaje. Porque comprender y seguir a Jesús es muchísimo más sufrido que ser un legalista. Cuesta mucho más esfuerzo porque es seguir al cordero por donde quiera que va. Eso es mucho más penoso muchas veces y sobre todo en las congregaciones, en las religiones en las que quieres expresar tu forma de ver, tu nueva forma de ver tu vida en Jesús de Nazaret y no te dejan y te expulsan a veces. Así que, por favor, libertad que no libertinaje en Jesús de Nazaret. Propongamos eso, porque va a ser mucho más musculada tu forma de creer. Vas a tener mucha más fuerza, porque vas a ir entrenando el amor. El cariño, la misericordia, el, el consuelo, el, la, la, la atención, la ética de la sensibilidad, la, la aceptación sin condiciones, incondicional. Todo eso muscula tu forma de creer. Y de, y, de, y de repente te darás cuenta de que cuando antes saltabas a la mínima, ahora dices, bueno, pues igual tienes razón y soy un idiota, pues no pasa nada. No pasa nada. Intenta mostrar que no lo eres y punto pelota. Así que punto a los ortodoxos, mmm, cerca. Y a, cerca, no hay problema. Y a los legalistas, cerca también, pero con la asunción de que ah, tendrás que tener mucha paciencia. Otra pregunta de Marlene Elizabeth, ella es de El Salvador. Dice, es una, en referencia a un escrito tuyo de Facebook, ¿por sí. qué él no considera a Jesús como Dios? Lo leí uh -huh. en Facebook y me llamó la atención, pues nos enseñaron que Jesús y Dios son una misma persona y el Espíritu Santo también. Uh -huh. Sí, es verdad. Son verdad las dos cosas. Eh, que a mi entender Jesús... No es Dios, ni fue Dios, ni jamás será Dios. Y también lo segundo, y es que a todos nos enseñaron que Jesús y Dios y el Espíritu Santo son tres personas distintas de un solo Dios verdadero. Yo voy a intentar, claro, ni en 20 horas sería capaz de explicarlo bien. Voy a intentar hacer un resumen de lo que yo en mi estructura mental, después de estudiar muchísimos textos, de compararlos, de mirar el griego, de mirar el hebreo, de ver las conexiones que hay entre unas palabras y otras en el Nuevo Testamento, <coughs> la estructura mental que me he hecho para, de, para poder mostrar eh, sencillamente y cortamente eh, lo que yo pienso sobre esto. Primero tengo en cuenta lo que pensaba Jesús de Nazaret de sí mismo. Creo que será interesante tener en cuenta la opinión que de sí mismo tenía Jesús de Nazaret para después juzgar quién fue y qué fue Jesús de Nazaret. Vale. Correcto. Jesús de Nazaret se sintió siempre un ser humano que estaba aquí para dar a conocer al Padre. Ya lo he mencionado antes, Juan 10, 17, 3. Él se reconoce a sí mismo como el enviado y el Padre, el único Dios verdadero. También tengo en cuenta que en decenas de veces Pablo empieza y acaba con esta expresión: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y Pablo está hablando ya de un Jesús de Nazaret que ha muerto, al que el Padre ha resucitado y lo ha ascendido a los cielos. Luego, cuando Pablo habla, Jesús ya está allá. Y sí. sin embargo, Pablo nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya está allá. Y después, eh, hay, bueno, puedo rescatar este texto de cuando eh, el padre entrega el reino eh, al hijo, que pone a todos los reinos a sus pies, y después que él entregue a su vez el reino al padre, el padre será todo en todos. Fijaos la espiral de, de proyección que tiene este texto. Dios entrega a Jesús todos los reinos. Correcto. Jesús, después de que ha conseguido la fase final de la salvación, que es cuando todos los seres humanos estemos delante de Dios y le, rein, y le rindamos homenaje, Jesús entrega el reino que Dios había hecho suyo, entrega el reino a su Padre. Y se acabó. Y Jesús seguirá siendo Jesús, nuestro Jesús, nuestro Salvador. ¿Creéis que es quitar ni la mínima importancia a Jesús de Nazaret por decir que no es Dios? Que fue el ser humano el único ser humano que Dios preconoció desde la eternidad, discurriendo la historia de todo este mundo, que fue el único ser humano al que detectó que iba a ser capaz de cumplir todos los requisitos para el plan de la salvación, le quito una mínima parte de importancia a mi Salvador, a quien consiguió mi salvación, ¿Al que consiguió traer la salvación de Dios a través de su ministerio? No, por favor, por lo menos no me acuséis de eso. Podréis decir que no tengo razón, que estoy errado, pero que estoy minusvalorando a mi referente de vida, Jesús de Nazaret. Eso no. sí me hace daño. Hay que replantearse mucho de las tradiciones que nos han vendido, es lo que me queda de lo que tú has planteado. Eh, Sujei alegre ella es de Perú dice me encanta la palabra Jesúa, ¿no? porque la palabra cristiano está muy manoseada y e intencionada de diferentes formas es una reafirmando lo que tú estás diciendo eh, la mi misma Sujei está haciendo una pregunta ahora se puede decir que han secuestrado a Jesús ya lo hemos comentado antes, ¿verdad? Yo creo que sí y creo también, mira, ves, sigo con el creo. ¿eh? Y no sí. es que esté diciendo no es esto pregunta. es lo que digo y lo que es. No, no. Es que lo que yo creo es que muchas personas, incluso dirigentes, que han secuestrado a Jesús, ni lo saben ni se dan cuenta, porque tienen interiorizado que todo lo que han aprendido tiene que ver con la verdad. Y eso no siempre es cierto. Yo, por ejemplo, siempre he creído que Jesús era, nunca he creído que Jesús fuera Dios aquí. Siempre creí que Jesús era Dios encarnado que se convierte en un ser humano y que por lo tanto es un ser humano hecho y derecho y solo eso. Perfecto. ¿Vale? Ahora no. Ahora lo que creo es que Jesús fue un ser humano porque nació de María. Fíjate que eh, las escrituras nos dicen que cuando llegó el tiempo, sí. nació Jesús de Nazaret. ¿Cómo Correcto. que cuando llegó el tiempo? ¿Qué significa eso? En principio podríamos entender que eso significa que Dios tuvo que esperar a que naciera. Y cuando llegó el tiempo, sí. es decir, cuando nació, pudo poner en marcha el plan de la salvación humana. Ay, amigo, Correcto. pero si tuvo que esperar, significa que Jesús no estaba allí porque Jesús... O la segunda persona de la Trinidad podía haber dicho, no, no, voy ahora, ya, hace seis mil años que habría llegado. No, no, no. Dios estuvo obligado a esperar a que un ser humano que él preconoció que iba a cumplir con el, el, con el plan de la salvación, a que naciese para poder ponerlo en práctica. Vale. Entonces, y perdóname por este excursus infecto e infinito. Eh, termino. En ese sentido, creo que Jesús de Nazaret ha sido secuestrado por la religión, pero no creo, a mi vez, que los que lo hacen de facto, todos, sean conscientes de ello. Es más, yo creo que muy pocos son los que son conscientes de lo que están haciendo y lo hacen a propósito. Creo que la mayor parte de la gente lo que quiere es validar sus intuiciones y las enseñanzas que han recibido con las escrituras y perpetuar en una especie de calma chicha, no, no quiero complicarme con descubrir cosas nuevas o explorar siquiera cosas nuevas, quiero seguir pensando como he pensado hasta ahora. Eh, a mí me queda una sensación de que hay mucho engaño intencionado, pero también hay mucha inocencia no intencionada. Yo creo que hay una mezcla de ambas cosas. Gente que cree honestamente, pero está equivocada, y gente malintencionada que sabe muy bien lo que está haciendo. Es eh, mi impresión. Eh, Juan Ramón, me van a pegar lo que han quedado con tantas preguntas, pero vamos en 59 minutos, nos queda un minuto. ¿Qué quisieras decirnos para terminar y como reflexión, como amarre final de este programa? Jesús, no, a mi entender, no pertenece a ninguna religión ni a ninguna Por... denominación ni a ninguna confesión, ni a ninguna iglesia. Oh. Jesús de Nazaret es de toda la humanidad, nació para toda la humanidad, y cualquiera que se empeñe en tenerlo como su referente de vida, sentirá una paz y una felicidad, incluso aun cuando los persigan. Eso quiso decir Jesús en las bienaventuranzas, no que... Eh, les pasa porque les tiene que pasar para poder ser cristianos, sino claro. que en ese sufrimiento podrán sentirse en paz y felices porque están cumpliendo su misión. El jesuanismo no es más que eso. Si quiere llamarlo cristianismo, pues llámalo cristianismo. A mí me da igual, con tal de que tu meta de vida sea seguir a la persona, a la forma de ser y al mensaje, a las palabras de Jesús de Nazaret, y que dentro de tus posibilidades llegues hasta las últimas consecuencias de esa forma de ser y de ese mensaje. Lindas palabras, Juan Ramón. Juan Ramón, gracias. Siempre me queda gusto a poco cuando te invitamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Un tremendo abrazo. Yo te tengo más cerca que la mayoría de los que he estado mirando y hemos tenido presencia de tres continentes, eh, quiero darte las gracias, muchas gracias eh, por tu presencia hoy día, Juan Ramón. Ha sido un placer, lo sabes, nos queremos y eh, para cualquier otra vez que quieras contar conmigo, que te vaya bien, estaré a no, tu disposición, no como siempre, dudes. como sabes. Uh -huh. No lo dudes. Te saco de pantalla para despedir. Muy Muchísimas bien. gracias, Juan Ramón. Abrazos a muy todos. Bien. Saludos eh, cordiales. Adiós. Bueno, ya vieron que con Juan Ramón se nos hace muy rápido el tiempo. Se nos fue ya una hora y un minuto. Eh, vamos a estar invitando a Juan Ramón porque es uno de esos entrevistados que da gusto entrevistarlo tal como el que tendremos la próxima semana, con un tema totalmente distinto. Pasamos del arte a Juan Ramón. La próxima vez tendremos por segunda vez a Fernando Pérez, un científico, es un biólogo, eh, que va a venir a hablarnos. Él es especialista en medicamentos, de hecho ha trabajado en la industria farmacéutica por muchos años. Así que vamos a hablar sobre salud, medicinas y otras hierbas. Eh, vamos a hablar de cómo se hacen las medicinas, vamos a hablar de todo el sesgo que hay detrás de la medicina, de la farmacia, eh, esa es su especialidad, en eso ha trabajado muchísimos años en farmacia, eh, no como farmacéutico, sino en la industria farmacéutica. Así que tiene mucho que decirnos, ya lo entrevistamos una vez, así que quedan cordialmente invitados y si hay algunas preguntas que quedaron, las podemos ver. El día domingo. Mañana, no olviden que estaremos con Mary con el tema El fruto del espíritu, el sexto tema. Y el domingo, no olviden que estamos con nuestro curso para escritores. Todavía hay lugar para inscribirse, así que quedan bienvenidos todos los que quieran aprender a escribir o quieran eh, mejorar sus habilidades como escritor utilizando esta herramienta fantástica que a mí me tiene me tiene entusiasmadísimo, que es la inteligencia artificial. Ha sido un gusto de estar con ustedes, un privilegio, como todos los viernes, con los invitados que, que suelen sorprendernos, como Juan Ramón, que nos ha sorprendido. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Para quienes nos ven los días sábados, los esperamos mañana en nuestro programa de reflexión.